Hola, hoy vamos a hablar de un tema que me preocupa bastante porque yo soy educador. El tema que vamos a tratar es ¿por qué le fue tan mal al Meta en el ICFES del año pasado, del 2021? Ahí empiezo. No es un secreto para nadie que los resultados del examen ICFES del año 2021 fueron lo peor en términos porcentuales en la historia de Colombia. Los estudiantes sacaron un promedio de 250 sobre 500. Es decir, si el ICFES fuera una materia universitaria, Colombia la hubiera perdido, porque una materia universitaria se pasa con 3.0 sobre 5 y Colombia hubiera sacado 2.5 sobre 5. Es decir, si el ICFES fuera una materia, Colombia se hubiera rajado. Es la realidad. Obviamente el departamento del Meta estuvo entre lo peor de esos peores, si uno puede llegar hasta ahí. Retrocedimos, damas y caballeros. Atrás quedaron el tiempo en que le ganábamos a unos departamentos, que le ganábamos al Nariño, que le ganábamos al Boyacá, que le ganábamos a la Guajira, por ejemplo. De las 277 instituciones educativas metenses que presentaron ese examen ICFES, solo 84 estuvieron por encima de esos miserables 250 sobre 500. Y de esos 84, solo 13 tuvieron un puntaje superior a los 300 puntos. Es decir, en el Meta, solo 13 colegios en el Meta hubieran aprobado la materia ICFES del año 2021. Eso es execrable. Es decir, solo el 5% de los colegios en el departamento del Meta aprobaron la materia ICFES. Y eso es preocupante. Yo sé que la disculpa perfecta por esta catástrofe, porque no tiene más nombre, de esa catástrofe educativa en el departamento del Meta fue la pandemia. La disculpa fue la pandemia. Pero fue la misma pandemia para todos los colegios de todos los otros departamentos en Colombia. Caso aparte, obviamente merecen ciertos colegios de Puerto Gaitán, ciertos colegios públicos de Puerto Gaitán, como el San Rafael de Planas, el Jorge Lecer Gaitán, el Rubiales, que estuvieron entre los peores, de los peores, sobre los peores de Colombia, con un promedio de 170 y pico puntos sobre 500. Es decir, si fuera otra vez el ICFES una materia, esos colegios sacarían 1.7 sobre 5. La pregunta que me hago, tal vez esos colegios encontraron la fórmula secreta del desaprendizaje. Entonces, pongámonos serios, algo profundo, serio y grave está pasando con el departamento en la parte educativa. Y debemos reunirnos como metenses, como villavicenses, a buscar la solución rápidamente. Criticar es bueno, pero hay que buscar la solución rápidamente, porque si de aquí a 10 años, si no hacemos nada, esos muchachos que sacamos a la calle hoy, totalmente analfabetas, engrosarán las filas de la delincuencia, con rencor, con odio hacia la sociedad, que no supo darles ningún tipo de alternativa. Entonces, tenemos un trabajo que hacer. Dígame que no es cierto. Muchas gracias.
Hoy la ciudad está más cerca de recorrer el tesoro natural más grande de Villavicencio, un lugar que contará con mayor espacio público para la contemplación de la riqueza natural, donde el verde del Piedemonte y la fauna silvestre son los protagonistas del Parque Metropolitano. Alma Viva nace para agigantar el orgullo de los llaneros, por eso contará con un museo para enaltecer nuestra biodiversidad y crear un símbolo de arraigo, identidad, cultura y tradición de toda una región. Un auditorio, un espacio para fortalecer los emprendimientos y la economía popular, con más de 21 hectáreas de espacio público para Villavicencio, donde aumentaremos a 3.52 metros cuadrados por habitante. Un santuario esculpido por la naturaleza y desarrollado con senderos elevados para el disfrute de los sonidos naturales, cantos de las aves y el soplo del viento en el Piedemonte. Un área histórica para la protección del pulmón verde de la ciudad, símbolo de turismo y cultura y sostenibilidad de la preciosa gema entera. Este es nuestro Parque Metropolitano Alma Viva. ¿Cómo avanzar en un diseño que permitiera garantizar una alta biodiversidad y evitar que el Parque Metropolitano se convirtiera en un parque de cemento? Ese era el reto, porque lo que queremos es convertirlo en un símbolo de ciudad. ¿Y cómo hacerlo cuidando la naturaleza? ¿Y cómo hacerlo preservando el medio ambiente? Hoy tenemos la certeza de que le vamos a hacer un bien a la ciudad de enormes proporciones, que va a tener museo regional, una pieza urbana que va a tener un auditorio de al menos 800 personas, pero una pieza urbana que diseñó un sistema de senderos que son elevados, precisamente para evitar tala. Por todas las bondades que este parque ofrecerá, además del desarrollo económico, le quiero manifestar al señor alcalde desde nuestra agremiación el respaldo y el apoyo frente al desarrollo de este importante proyecto y demás que se pueda realizar en la ciudad. Va a ser un atractivo que va a llamar gente no solo de la ciudad, sino de las afueras. Que no es una obra más. Esto se trata de un símbolo de ciudad. Y que invitamos absolutamente todos que en medio de cualquier tipo de diferencia que exista, pongámonos la camiseta para defender lo que implica un símbolo de ciudad. Yo creo que es uno de los parques que va a quedar más hermoso de aquí de los Llanos Orientales, en especial de la capital del Meta, que es Villavicencio. Como joven que practicó varios deportes y eso, me parece una buena opción porque es muy necesario el espacio para los deportistas. Muy bonito con esos puentes, me gusta mucho caminar y salimos, casi todos los días salimos a caminar, entonces es que haya esos espacios me parece excelente. En el tema de los senderos elevados me parece una opción muy creativa, una buena manera de preservar la fauna de, pues, el ecosistema del lugar. Y pa'lante, porque él ha sido muy buen alcalde. Y que eso es lo que necesitamos aquí, progreso, aquí en Villavicencio y en general en todos los Llanos. Para nosotros es muy importante tener al personal de la comunidad, porque pues primero que todo esta obra es para ellos. Estamos acá en la zona, estamos en el barrio La Reliquia. Ellos mismos van a ver el proceso constructivo y van a ayudar a cuidar y a velar por el bienestar y el desarrollo del proyecto. Pues muchas veces no toman en cuenta, sino traen su personal y uno está por ahí barajado y gracias a Dios le dan la mano acá, le dan la oportunidad de venir a laborar a uno. Pues esto aquí en el barrio, pues para la gente misma del barrio está bien, porque hay mucha gente que está muy enterada. Yo ya 2 meses he entrado y bien. Entregué mi hoja de vida acá personalmente, la traje un lunes y como a las 3 horas me dieron respuesta que viniera a presentarme a la entrevista. Y la miró y la revisaron y dijo que listo, empezará el lunes de la siguiente semana. Invitarlos a que pasen,
a dejar su hoja de vida y gracias por la oportunidad de tener una experiencia laboral más. Nos hurtaron esta bicicleta y algunos elementos. En la policía hizo presencia y elementos de la SIJÍN. Ellos, gracias a la ayuda ciudadana, pudieron llegar al sitio donde se encontraba la bicicleta y las personas que la hurtaron. La invitación es a que las personas que sean víctimas de cualquier delito en Villavicencio pues presenten las denuncias para que la policía pueda actuar y de esta manera pueda realizar las capturas. 48 capturas en Villavicencio esta semana, 45 en flagrancia. Entre esas, aprehensión de un menor quien estaba extorsionando para entregar un animal. La segunda, también un caso relacionado con extorsión de una pareja que extorsionaba a una menor de 10 años en el barrio de La Madrid. Y la tercera es una captura por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas hacia la zona del dique. Aquí es importante también destacar otra información, que así como en Villavicencio hubo un hurto muy sonado en el sector de La Esperanza, un almacén de bicicletas, estos elementos fueron recuperados casi de manera inmediata por la policía. Mucho gusto, mi nombre es Diego Montenegro, soy chef del Laboratorio Gastronómico Llanero. Crecí en una finca del Piedemonte Llanero, en un pueblito entre Cumaral y Medina, en un corregimiento, podríamos así decirlo. Y en la finca pues siempre habían tradiciones. Al ver a mi abuela trabajar en su fogón de leña y hacer diferentes preparaciones, sus colaciones, sus galletas, sus tortas, siempre estuve interesado en ayudarle, en preguntarle. Y ese gusto de pues, nuestras raíces surge desde esos principios de que era muy niño. La idea era buscar el público de jóvenes entre los 14 y los 28 años y pues también que en cierta manera tengan una condición de vulnerabilidad, ¿no? Ya sea por su entorno social. Entonces la idea es que con estos espacios podamos ocuparlos, que ellos le cojan gusto a la cocina y puedan ser emprendedores o tener establecimientos dedicados a comida y puedan también hablar de la extensa gastronomía llanera. Para mí es un orgullo y un placer poder seguir con esta transferencia de conocimiento, de quehaceres y saberes, ya que es importante, como lo digo, no se pierda eso en la línea del tiempo. No muchas personas, aún nacidas aquí en la región, saben que tenemos tantos platos para mostrar. Y pues la idea es que ellos vean todas esas características rústicas de trabajar también en como se dice, en las fincas de llano, y tengan ese conocimiento, lo adquieran estos jóvenes. Me gusta porque aprendo a cocinar, a picar verduras, a todo lo que es sobre el llano. Es chévere porque él, si uno no sabe, lo ayuda y nos explica todo bien. Y cocinar como cosas del llano, cosas muy diferentes a lo que uno acostumbra hacer. Pues la enseñanza que, o sea, que para más adelante puede aprender a cocinar si de pronto los papás no estén, de pronto uno cocine, que de pronto le salga un trabajo de chef o algo así de cocinar, que uno pueda trabajar. Hay muchas personas nacidas aquí en la región que no tienen conocimiento de su gastronomía, no tienen un verdadero arraigo. Entonces la idea es que le vamos así como a la mamona, como al pan de arroz, así como al coleo, a nuestro folclor llanero le damos bastante arraigo. La idea es que promovamos también un arraigo muy fuerte en la juventud y pues en ese camino vamos y hemos tenido bastante acogida, bastante recepción. Bueno, esta noche vamos a hacer una redada. Ustedes con el escuadrón motorizado, espero que hagamos un buen trabajo, que es brindarle seguridad a todos los ciudadanos de Villavicencio. 5-4 mil coronel, ya se dio instrucción al personal, todo el personal del juez sale con toda la actitud para mejorar la seguridad y la convivencia en el municipio de Villavicencio. A eso vamos esta noche, a darle tranquilidad al ciudadano, a respaldar al compañero y a cuidarnos entre nosotros. Nos acompaña también el equipo de Alcaldía de Salud Ambiental. We'll be right back.
Cambalache se vende esta casa a tres niveles en el conjunto residencial Saint Nicolás II, en el barrio El Buque, en la ciudad de Villavicencio, Meta, Colombia, con tres habitaciones, principal con baño, sala, comedor, cocina, patio con tanque subterráneo, estar, dos balcones, garaje, servicio de piscina, barbecue, salón comunal, canchas de fútbol y básquetbol, zona para niños, 550 millones de pesos negociables, celular 313-462-7017, 313-462-7017. Cambalache se vende este lote de 283 metros cuadrados esquinero en la urbanización Manaure, sector del barrio Panorama, con dos escrituras, en Villavicencio, Meta, Colombia, actualmente parqueadero, 600 millones de pesos negociables, celular 315-559-1587, 315-559-1587. Cambalache se vende esta casa en el barrio San Antonio de la ciudad de Villavicencio, Meta, Colombia, dos habitaciones, sala, comedor, cocina, patio, dos baños, 140 millones de pesos negociables, celular 310-583-0294, 310-583-0294. Cambalache se vende esta casa esquinera de dos niveles con dos locales, dos apartamentos independientes en el barrio Ciudad Porfía de la ciudad de Villavicencio, Meta, Colombia. Cinco habitaciones, dos salas, dos comedores, dos cocinas, dos zonas de lavado, garaje, servicios independientes, 320 millones de pesos negociables. Celular 317-834-9205, 317-834-9205. Cambalache se vende esta promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo, Torre 1, sector de la Glorieta de Monte Carlos en Villavicencio, Meta, Colombia. Proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902, de 100.10 metros cuadrados, tres habitaciones, principal con baño privado y balcón, dos baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavado, parqueadero con depósito, servicio de dos piscinas, 315 millones de pesos negociables, recibo 200 millones de pesos en efectivo, saldo a financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende estos cuatro lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada, Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento, celular 310-218-4175, 310-218-4175. De marzo, la Administración Municipal Camino de Oportunidad se une a la celebración internacional del Día del Síndrome de Down. El síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición especial y las personas como Aaron y como todos ellos nacen con unas condiciones muy especiales. Hay una tipología, hay unos que es mucho más compleja y hay otros como Aaron que nacen alentados, tranquilos y muy funcionales. Así como Aaron, todos debemos ser incluyentes con estas personas. La invitación es a que valoremos a estos niños que nacen con esta condición para que entre todos construyamos una sociedad más incluyente, una sociedad más tolerante y una sociedad con equidad. Un gesto maravilloso del señor gobernador, el doctor Juan Guillermo Zuluaga, con Acacías, pero con los abuelitos. Más de 400 abuelos se están hoy beneficiando de la entrega de muchas ayudas, electrodomésticos, juegos de mesa, juegos de cama, mobiliario y sobre todo los jueguitos de integración, los juegos de integración que son muy importantes para que los abuelos tengan un mejor espacio de esparcimiento y una mejor diversión. Así que eso es calidad de vida para Acacías. Gracias, gobernador, por ese gran apoyo con los abuelos de Acacías.
La Administración Municipal Camino de Oportunidad el día de hoy está realizando entrega de los elementos que la Gobernación del Meta, a través de la Secretaría Social Departamental, hace entrega al Centro de Promoción Hogar San José y a los tres centros de vida del municipio, Zona Alta, Dinamarca y Hogar San José. Esta dotación consta de elementos didácticos, de elementos de esparcimiento, también de elementos para la cocina y electrodomésticos, todo en beneficio de nuestros 265 adultos mayores. Estoy muy agradecido con el señor alcalde por visitarnos hoy y a entregar la dotación que nos manda el señor gobernador del Meta. Estamos muy agradecidos y que el señor los bendiga y los tenga alentaditos. Gracias. Después de una misión de transporte aeromédico a bordo de un avión King 350 de su Fuerza Aérea Colombiana, fue trasladado un menor desde el municipio de Puerto Carreño hasta la ciudad de Villavicencio. El pequeño sufría problemas respiratorios muy delicados y gracias a este transporte pudo ser atendido en un centro de mayor complejidad. El transporte por tierra hubiera durado algo así como 2 días. De esta manera, su Fuerza Aérea Colombiana continúa comprometida con el bienestar de los habitantes del Oriente Colombiano. Su Fuerza Aérea Colombiana, más cerca de las estrellas, más cerca de los colombianos. Soy el padre del niño Matías Cortés, de 3 años, quien presenta una neumonía con posible derrame pleural. Se requirió de un avión ambulancia debido a la complejidad del niño, pues ya teníamos 8 días en la ciudad de Puerto Carreño, donde pues debido a la complejidad de la enfermedad del niño y a que el hospital no cuenta con los medios necesarios, entonces se requirió el traslado del niño, gracias a la Fuerza Aérea Colombiana, quien nos prestó su apoyo con su personal, y gracias a Dios hoy estamos acá en Villavicencio. El vuelo duró aproximadamente 1 hora y media. Durante ese tiempo, durante todo el momento, estuvimos acompañados por médicos de nuestra Fuerza Aérea. El niño requirió de oxígeno durante el vuelo. Ellos estuvieron muy pendientes. Nuevamente, muchas gracias a mi Fuerza Aérea Colombiana. La verdad, pues requeríamos urgente este traslado del niño, ya que pues por tierra son 2 días más o menos que se demora el viaje, y pues no, el niño no aguantaba este viaje, y por agua en estos momentos es imposible salir. Muchas gracias, mi Fuerza Aérea Colombiana. El día de hoy, su Fuerza Aérea Colombiana logró la ubicación y evacuación de 2 ciudadanos extranjeros, los cuales se encontraban varados sobre el río Tunia. Esto es en zona rural de Calamar, Guaviare. Al ser ubicados por las aeronaves de su Fuerza Aérea Colombiana, a través de nuestras capacidades, lograron el traslado de estos ciudadanos hacia San José del Guaviare, donde fueron atendidos médicamente. La Fuerza Aérea Colombiana está comprometida con la preservación de la vida en cualquier lugar y en todo tiempo dentro de nuestra geografía nacional. ¿Cuál es la historia de la extorsión de esta niña de 10 años? ¿Cómo es? Bueno, este es un tema donde, gracias a una diligencia de registro de allanamiento, un proceso judicial adelantado por nuestro GAULA del Meta y articulado con nuestra Fiscalía General de la Nación, se logra capturar a 2 personas, una femenina de 33 años, un hombre de 45 años, por el delito de extorsión agravada. Y por uso de menores de edad para la comisión de delitos, al igual que el uso de redes de comunicación para la comisión de delitos. ¿Cómo se está presentando esta extorsión? Bueno, esta es una modalidad que llama la atención. Esta pareja, porque era una pareja, utilizaban a sus mismos hijos para poder acercarse
a la menor de 10 años. Y a través de llamadas telefónicas y el uso de WhatsApp, enviaban mensajes amenazantes con hacerle daño a la madre de esta menor de edad y le exigían la suma de 1 a 3 millones de pesos. Entonces, pues, esto es importante, denuncia, por eso logramos de una forma cronológica y metodológica actuar y lograr poner a estas personas tras las rejas. ¿Cómo accedían ellas a pedirle plata a la niña de 10 años? ¿Cómo hacía ella para pagar? ¿Ella pagó algo, no pagaba? ¿Cómo hacía para ella solventar esa demanda que le estaban haciendo estas personas? Bueno, sí se presentaron algunos pagos y jugaban con la psiquis de la menor, ¿sí? Eso es de pronto lo importante, porque claro, ellos amenazaban a su madre, pues que la iban a asesinar, y pues usted sabe lo que puede hacer un hijo también por una madre, ¿no? Tenemos, digamos, investigación hacia otras personas, porque hay un video que muestra cómo unas personas, al parecer, intentan intimidar a la señora accidentándola, y luego le dicen a la menor que mire lo que le pasó a su mamá y que podría ser peor. ¿Hay otras personas en la investigación? Eso ya hace parte del proceso investigativo. Lo que podemos dar a conocer inicialmente son estas dos capturas que se dan, pero la investigación continúa. Pero coronel, si hubo pagos, ¿la niña de dónde sacó la plata para pagarle a estas personas, coronel? Bueno, eso ya se está revisando internamente al interior de la familia. ¿Se sabe pagar? Esto hace parte también de la investigación. Ya son detalles que de pronto Fiscalía está pues avanzando en el proceso y hace parte de los elementos materiales probatorios. ¿Qué pasó con los hijos de esta pareja? Bueno, los hijos ellos tienen otras, están a disposición de otros familiares. ¿Cuántos menores estaban siendo utilizados para esa actividad ilícita? Creo que dos menores. Coronel, dos preguntas. Si bien hace parte del proceso de investigación, si hay más personas vinculadas, ¿se ha podido establecer si esa intención o esa que una moto intentó atropellar a la señora, si hace parte de estas extorsiones que ya estaba recibiendo? Uno. Y dos, ¿qué pasó con las dos personas? ¿Ya fueron enviadas a la cárcel? Los dos capturados, sí. Ya sufre medida intramural que dispuso pues, los entes. De investigación y de administrar justicia, pero la investigación continúa, como ustedes lo acaban de decir, probablemente hayan otras personas involucradas y la investigación continúa. ¿Se sabe el monto que le estaban pidiendo a la niña? Entre 1 a 3 millones de pesos. Si ellos están capturados, ¿por qué no podemos tener más detalles, coronel? Por ejemplo, si la niña pagó, ¿de dónde pagó? ¿Cómo hizo esta niña de 10 añitos para solventar un pago? Sí, por lo que ya hace parte de una menor de edad y todos estos temas, usted sabe que con los niños, niñas y adolescentes hay que tener cierta reserva en la información que nosotros aportamos. Mi pregunta es porque una niña de 10 añitos no tiene capacidad de plata. ¿Cómo hace ella para ese susto tan terrible la lleva a hacer que para que ella pueda recolectar alguna plata? Sí, no, usted sabe lo que puede hacer tanto un padre por un hijo como un hijo por un padre, ¿no? Pero aquí lo importante fue que hubo una denuncia de una forma oportuna y se pudo adelantar el proceso, se pudo orientar y se pudo capturar a estas personas casi que en flagrancia. ¿No un grupo organizado? No, esto es, pensamos nosotros que no se trata tanto de delincuencia común, sino de un factor de oportunidad. O sea, unas personas que de pronto ven en esta modalidad una oportunidad de conseguir dinero. Por eso es importante, repito, la denuncia, porque este es un delito que es muy fácil de cometerlo, ¿no? Una persona se puede hacer pasar por un grupo delincuencial, por un grupo criminal, y intimidan a sus víctimas, las intimidan y hacen a través de este, juegan con el miedo de las personas y finalmente las personas terminan accediendo. Yo lo denomino como si esto fuera un cajero automático, ¿sí? Juegan con el miedo de las personas y logran lo que ellos están buscando, que es un recurso económico. Coronel, ¿estas personas a qué se dedicaban? ¿Eran cercanos a la familia? ¿Eran familiares, amigos? ¿De casualidad son extranjeros? Lograron acercarse a través de la menor de edad, a través de sus hijos, tuvieron un vínculo con la menor y bueno, a través de esto pues ellos tuvieron
acceso a cierta información. ¿De 10 años alcanzó a pagar y cómo hizo para pagar esta plata, coronel? Bueno, esta niña, de acuerdo a la investigación, alcanzó a pagar 1.600.000 pesos y estos eran ahorros de su mamá. Cuando ella se percata de la ausencia de este dinero, es cuando ella pues ya hace también una investigación ahí en interna en su vivienda y es cuando da aviso a las autoridades, es cuando el Gaula ya empieza a actuar. ¿Desde cuándo se venían presentando estas extorsiones y cuándo dan con la captura de estas personas? Cuatro meses atrás, estas personas vivían en el mismo conjunto residencial donde vivía la menor de 10 años, aprovechaban cuando esta niña quizás se encontraba sola, y la intimidaban a través de mensajes, a través de llamadas, a través de panfletos que inclusive introducían por debajo de la puerta. ¿Cómo utilizaban los delincuentes a los niños para que tener información de esta niña y así poderla amenazar? Buscaron acercarse a la niña pues como niños, tratar de entablar la amistad con la niña, tratar de tener acceso a información de la casa, pero fue a través de sus hijos. ¿Ellos fueron los que recolectaron el número del WhatsApp y los correos o esto? Sí, por eso entre el delito está la utilización de menores para la comisión de delitos. Eso hace parte de la captura. Bueno, se presenta este desafortunado hecho donde una madre acude ante el Gaula de la policía a poner en conocimiento que su menor hija de 10 años al parecer está siendo víctima de un acoso, de un delito y de una extorsión por parte de unos vecinos que residen en su mismo conjunto residencial. ¿Cómo se daban estas amenazas? ¿Cómo se daba esta extorsión? Bueno, una pareja, compañeros permanentes ellos, vivían en el mismo conjunto de la menor, la víctima. Ellos pues aprovechaban la cercanía que la niña tenía con sus propios hijos, cuando jugaban, cuando pues interrelacionaban, tuvieron acceso a la vivienda de esta niña y así obtuvieron información y se enteraron que la madre tenía allí unos ahorros en su vivienda. Fue así como comenzaron a llegarle unos correos electrónicos intimidatorios a la niña, amenazantes, donde le indicaban que si no quería perder a su madre, a su abuela, y verse ella misma afectada en su integridad, tenía que entregarles el dinero que la mamá tenía ahorrado. Y así comenzó una serie de correos, de amenazas, de intimidaciones, de constreñimientos hacia la menor, que se realizaron, como lo digo, por correo electrónico, vía notas escritas que le dejaban por debajo de la puerta y de manera presencial. Como les digo, ella vivía en el mismo conjunto residencial, ellos la conocían y estaban muy pendientes cuando la niña quedaba sola en su residencia y ahí era cuando los sujetos, el hombre y la mujer, aprovechaban para abordarla y para hacerle esas exigencias económicas. ¿La niña alcanzó a pagar plata y cómo hizo, de dónde sacó esta plata? Sí, claro, la niña pues al verse tan amenazada y ella no quería que sus familiares, su mamá y su abuelita sufrieran daños en su integridad porque la amenazaban específicamente con matarlas, la niña fue extrayendo dinero de esos ahorros que la mamá tenía y fue haciendo pequeñas entregas en la medida en que estos sujetos le iban haciendo las exigencias. ¿De cuánto estamos hablando? En un total de 1.600.000 pesos alcanzó la niña a entregarle a estos sujetos, dinero que la madre, cuando notó la ausencia, pues se le hizo extraño porque ella no lo había sacado. Le preguntaron a la niña y pues la niña llegó al punto en que pues ya le dijo a la mamá lo que estaba sucediendo y allí es cuando pues le informan al Gaula de la policía inmediato bajo la coordinación de nuestra Fiscalía General de la Nación. Iniciamos un proceso judicial logrando la identificación, la individualización y posterior captura y disposición a buen recaudo de las autoridades a estas dos personas. Es muy normal ver este tipo de extorsiones aquí en el departamento del Meta, ¿es un caso muy particular? No, este es un caso muy particular, especialmente porque la menor en sus 10 años, pues entenderán que es una niña que pues apenas está ella teniendo pues manejo de su uso de razón, se vio muy intimidada, se vio muy amenazada y de hecho pues los sujetos en algún momento llegaron a atentar en contra de la integridad de la madre. Eso es un proceso que todavía sigue en curso, está adelantándose todavía unas diligencias judiciales y esperamos más adelante poder generar otro resultado muy importante. Cambalache se vende esta promesa de compraventa
urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo, Torre 1, sector de la Glorieta de Monte Carlos en Villavicencio Meta, Colombia. Proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902, de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavado, parqueadero con depósito, servicio de 2 piscinas, 315 millones de pesos negociables, recibo 200 millones de pesos en efectivo, saldo a financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Primero, quiero ser enfático en que la Policía Nacional rechaza, condena cualquier hecho de violencia o agresión física, sexual, psicológica contra las mujeres, que vulneren sus derechos, vulneren su integridad. La institución se solidariza con las mujeres que han sido víctimas de estos casos de violencia sexual, recientemente en el municipio de La Macarena. Los hechos ocurridos el pasado sábado 19, sobre las 4:30 de la mañana, se conocen mediante una llamada telefónica al comando de la estación de policía La Macarena, en el que dan cuenta que sobre las 2 de la mañana, un sujeto llega al hospital y solicita la atención médica, esgrimiendo la violencia y manifestando pertenecer a un grupo armado organizado residual, a lo que presiona a que personal médico, en este caso una enfermera, lo acompañe cerca del hospital para atender a un supuesto herido. Según manifiesta la víctima de este lamentable hecho, al llegar al sitio no había ningún herido, sino que la accede carnalmente, violentamente, y pues comete este lamentable y execrable hecho. Posteriormente, como lo manifesté, sobre las 4 de la mañana, personal médico del hospital informa a la policía, a lo que inmediatamente se despliegan las unidades para ir a conocer el caso e ir a activar la ruta de atención que se presenta para esta clase de motivos de policía. Se despliega toda la capacidad policial investigativa junto con la Fiscalía General de la Nación, Cuerpo Técnico de Investigación, para atender este caso y comenzar con los actos urgentes para poder llevar la investigación del caso. Ese mismo día se presenta sobre las 5 de la tarde un hecho en el que recibimos una llamada de la comunidad que estaba alertada de estos hechos y que informa que había algo sospechoso también con una mujer, con un sujeto, que al parecer había un hecho de violencia, a lo que inmediatamente las patrullas policiales de La Macarena asisten a conocer el caso, logrando la captura de un sujeto, y quien la femenina, la señora víctima de este hecho, manifiesta que la estaba intimidando también, la estaba mediante amenazas identificándose como miembro de un grupo armado organizado residual, para llevarla a un sitio y acceder a sus pretensiones, pues se logra la captura de este tipo en la respectiva judicialización. En este momento se encuentra en judicialización, estamos verificando la conexidad entre el delito que sucedió anteriormente de acceso carnal y el que se estaba presentando en ese momento. En este momento la Fiscalía General de la Nación, con todos los elementos materiales de prueba que se recogieron en su momento, se están adelantando las investigaciones para judicialmente proceder a imputarlo. Este sujeto presenta varias anotaciones por hechos delictivos pasados y en el momento no cuenta con ninguna anotación, ninguna orden judicial vigente. Estamos verificando, obviamente, si tiene más casos conexos que podamos poder determinar que sea un delincuente que esté inmiscuido en más delitos de esta clase. Invitamos a la comunidad a que una vez lo verifique y lo identifique, por favor, si hay más denuncias, por favor, nos las haga llegar y así poder hacer la judicialización completa. Lo primero es que en nombre del gobierno departamental, del señor gobernador, el doctor Juan Guillermo Zuluaga, se rechaza contundentemente
los actos violentos contra las mujeres en todo el territorio nacional, en todo el departamento del Meta y especialmente en la Macarena, donde se presentan estos hechos. Segundo, debe haber claridad absoluta para la comunidad del Meta y de la Macarena, que se viene trabajando de manera conjunta, Policía Nacional y Administración Departamental y Administraciones Municipales, en pro de mantener absoluta vigilancia y actuar con eficacia cuando se presentan los casos y brindar seguridad en los cascos urbanos y la zona rural del departamento del Meta. Frente a los hechos sucedidos en el municipio de La Macarena, yo quiero dar a conocer que se activó la ruta para atender a las víctimas. Por parte de la Secretaría de la Mujer, la doctora Patricia Vaquero, se está brindando apoyo jurídico y psicosocial a las mujeres que fueron víctimas. Tenemos conocimiento de que con anterioridad está involucrada, al parecer con el mismo sujeto, una menor de edad que está bajo custodia ya del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las mujeres mayores de edad, la enfermera de la S y la mujer que fue interceptada en la moto, ya tienen el apoyo jurídico y psicosocial, repito. Se solicitó a la Fiscalía General de la Nación el apoyo de un fiscal especializado para adelantar las audiencias y que se cumpla con el marco legal para la captura de este sujeto que la policía ya informó detuvo en el municipio de La Macarena. También se activó con la Defensoría del Pueblo la dupla de género para que intervengan todas las instituciones. Y se solicitó el acompañamiento a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en el marco del mecanismo articulador del decreto 1170. También se dispone por parte del señor gobernador que en las próximas horas, tanto la Policía Nacional en cabeza de mi coronel Camelo como la Secretaría de Gobierno, viajemos al municipio de La Macarena para hablar con la administración municipal y para escuchar a la comunidad y poner en marcha estrategias para recuperar confianza y devolver tranquilidad a este municipio. El gerente recién nombrado de la S departamental, el doctor Hernán Mojica, ya estuvo en La Macarena precisamente la semana pasada para dar respuesta a las necesidades del centro de salud y hacer las inversiones que se requieran para que haya la garantía para los profesionales de la medicina, auxiliares y funcionarios que prestan servicio en La Macarena. Pero también será miembro de la comitiva que nos desplazaremos al municipio de La Macarena para reunirnos con el señor Hermizo, alcalde del municipio, a hacer la reunión institucional y de policía para escuchar y poner en marcha estrategias que devuelvan confianza y seguridad en este municipio del departamento. Coronel, el cuerpo médico y paramédico de esa zona manifiesta que hay mucha inseguridad y que prácticamente ellos están a la intemperie, desprotegidos de la Policía Nacional. Este no es el único hecho que se ha presentado. Ya el año anterior fue asesinado también un funcionario de Cormacarena. ¿Qué le puede responder usted a la comunidad de La Macarena, pues, para brindar seguridad a esa gente que está desprotegida? Bueno, la Policía Nacional hace presencia permanente en el municipio de La Macarena, igual que nuestro Ejército Nacional. Viene adelantando patrullajes permanentes en toda la jurisdicción del casco urbano de La Macarena. Pues ustedes entienden que no se puede dejar un servicio fijo en el hospital, teniendo en cuenta que por el tema de derecho de intervención humanitario, pues no podemos irrespetar la misión médica. Se hacen unos patrullajes aleatorios y donde pues tiene el teléfono de contacto inmediatamente, pues donde la policía asiste o acude a estos requerimientos. De hecho, cuando nos informan ayer, en horas de la madrugada, que había sucedido este hecho, la reacción fue inmediata a ir a atender el requerimiento médico. Coronel, buenos días. Estamos en directo para Noticiero Macarena. Está comprobada que esta persona que está en proceso de judicialización efectivamente hace parte de un grupo armado ilegal, ¿o está todavía en investigación? En este momento todo esto está en investigación. Las audiencias judiciales no han culminado. En este momento se encuentran en el proceso con la Fiscalía General de la Nación y en su debido momento, ya cuando esté legalizada la captura, pues se darán a conocer más detalles. La información preliminar que conocimos es que son dos casos. Inicialmente pues se hablaba que eran dos sujetos, dos autores distintos, pero lo que le entendemos ahora es que parece, dentro de la investigación, puede que esa misma persona haya hecho los dos casos. Digamos, eso es lo que está todavía en investigación. Está en investigación precisamente si este sujeto que fue sorprendido en flagrancia en el segundo caso,
también está comprometido en el primer caso. Eso ya la Fiscalía de la Nación está haciendo las investigaciones y está con los elementos materiales de prueba determinando la participación de este sujeto en el hecho en el que le sucedió lamentablemente a nuestra enfermera. Y estamos verificando si hay más casos relacionados con ese mismo sujeto. Coronel, se está hablando entonces de la posibilidad de que allá en la Macarena había un monstruo que le gustaba atacar mujeres y menores de edad, por lo que les entendía al secretario de gobierno. Y para el secretario de gobierno, qué pena que se lo diga a nosotros, no tenía conocimiento que era Hernán Mujica el nuevo gerente de la S, y el anterior, ¿por qué no sale a hablar, por qué no da la cara, porque están dando acusaciones graves de que al puesto de salud de la S entra y sale cualquier persona como Pedro por su casa? Bueno, no podríamos determinar ese tema así, digámoslo tan vehementemente. Le puedo decir que estamos en investigación para conexar varios casos si los hay, pero eso ya será producto de una investigación, como le digo, que está adelantando la Fiscalía de la Nación y con los elementos materiales de prueba que se están recolectando en este momento. En este momento, coronel, están... Sí. Va a contestar el secretario de gobierno. Creo que no nos podemos dejar confundir. Aquí la noticia es que hay un miserable bandido que violó a unas mujeres. El gobierno departamental rechaza contundentemente eso. Y la fuerza pública y la policía ha actuado con contundencia y de manera oportuna. La Fiscalía General de la Nación y la justicia de Colombia con sus jueces en este momento está desarrollando audiencias para legalizar capturas. Y lo que pedimos nosotros es que se aplique todo el peso de la ley. La mayor condena contra este miserable que vulneró la dignidad de las mujeres en la Macarena, primero. Y segundo, por cosas netamente administrativas, hubo cambio de un gerente. El nuevo gerente de la S es el doctor Hernán Mujica. Lamentablemente tuvo un suceso de salud la semana pasada y tuvo que ser internado 3 días en una clínica. Y el día que iba para la Macarena, cuando despegó, su avión se apagó y tuvieron que aterrizar de emergencia. Pero cambió de avión y continuó hacia la Macarena. Y lo que fue a recibir las quejas y a ver la realidad del centro de salud para tomar las medidas correspondientes. Y entonces la inversión de una puerta o lo que se requiera para darle garantías y dignidad a los médicos de la S en la Macarena se va a hacer, sin duda. Pero aquí la noticia es que la justicia logró capturar a un supuesto violador miserable que vulneró la dignidad de las mujeres. Y nos unimos, Policía Nacional y Gobierno Departamental, para contrarrestar y afrontar este delito. ¿En qué etapa del proceso de judicialización está el sujeto que está vinculado? ¿Cuándo se podría ya dar el resultado de la eventual medida de aseguramiento? Porque es que la comunidad está preocupada, sí. Porque dicen que puede quedar... Hay un plantón a esta hora. Bueno, en este momento, como le digo, se están adelantando la audiencia de judicialización. No sabría yo en este momento, ustedes entenderán que no es un tema que le compete directamente a la policía, sino ya la justicia está en marcha y seguramente daremos a conocer en el momento que ya quede la captura o la decisión judicial que haya terminado la justicia. ¿Pero por cuál delito lo están judicializando? Porque estamos hablando de un constreñimiento y estamos hablando de una violación. Eso es un tema que, como le digo, no puedo yo referirme porque está en este momento en todo lo que es el tema de judicialización. Ya en su debido momento, cuando se produzca la captura por la audiencia, se les informará por cuál motivo fue capturado. Para complementar, si me lo permite, James, a mi coronel, y dar respuesta a su pregunta. Primero, nosotros debemos respetar la cadena y custodia de justicia. Segundo, también respetar el derecho de las mujeres que fueron vulneradas. Por eso no hablamos ni nombres ni de quiénes se trata. Y segundo, la policía actuó por un llamado y de manera oportuna capturaron a una persona que estaba constriñendo a una mujer que se transportaba en una motocicleta. Segundo, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de la directora seccional de Fiscalía, la doctora Diana, ya apoyó y respaldó la circunstancia para que los fiscales competentes estén instruyendo el caso. Y tercero, lo que se requiere ahora es que las mujeres vulneradas hagan el reconocimiento de esta persona que está capturada para que haya la legalización de la captura en un marco de respeto a la justicia por parte de un juez de la República de Garantías. Indico de nuevo, esto se está llevando a cabo en este instante. Tan pronto se termine esa audiencia, le vamos a informar a los medios de comunicación, pero desde ya el gobierno departamental, lo hizo el señor gobernador a través de su Twitter, pedimos la mayor condena si se representa y se establece
que este sujeto fue el que violó y vulneró la dignidad de esas mujeres. Pero ¿cómo hacemos si no hay una foto, no hay nada de él, coronel, para que la gente que pronto, porque estamos hablando de un posible monstruo violador de niñas en la Macarena? ¿Cómo podemos todavía, como digo, está en proceso de judicialización, una vez ya se surta el proceso, se les inmovará. ¿Y si queda en libertad en el proceso? También se les inmovará oportunamente. ¿Y no es más fácil de pronto mostrar una foto? Sí, pero en este momento está en judicialización y hay que respetar todo lo que implica la judicialización de un caso. ¿Qué pasó con la enfermera, Hernán, el secretario, perdón? Se volvió para Villao, sigue allá, ¿qué pasa con ella? No me molesta que me digan Hernán, los nombres son adjetivos y eso es lo que debe haber. Nosotros estamos del mismo lado todos. Frente a la señora enfermera, que lamentablemente fue vulnerada, una mujer con todo el valor, ella va a hacer el reconocimiento del sujeto. Y segundo, se le ha brindado todo el apoyo jurídico y especialmente el psicosocial para que se sienta protegida y acompañada por la Secretaría de la Mujer y por toda la institucionalidad departamental. ¿Los médicos pueden estar tranquilos? ¿Pueden trabajar en la Macarena o va a seguir corriendo este riesgo? Por supuesto que pueden estar tranquilos. Primero porque hay un ejército nacional que blinda este sector con la Fuerza de Tarea Omega. En el casco urbano está la inspección de la policía y hay unos hombres de la policía. Y segundo, a cargo del Departamento de Policía está mi coronel Camelo, que tiene toda la intención de seguir prestando todos los instrumentos que se requieran y está acompañado por el gobierno departamental para brindar seguridad como se viene haciendo en los cascos urbanos y en la zona rural del departamento. La gente tiene que tener confianza. Este tipo o este sujeto se logra capturar porque una persona tuvo confianza en la policía y llamó y denunció. Aquí todos nos tenemos que blindar y por supuesto que el personal médico de la S va a tener el acompañamiento administrativo, van a dársele todas las garantías con las herramientas de trabajo y mejorar la infraestructura y apoyo en seguridad por parte de la policía y fuerza pública del departamento. Secretario, en caso de que se determine, estamos hablando que son dos casos de posibles violaciones, en caso de que se determine que los casos no están relacionados con la misma persona, se está hablando entonces que hay dos posibles violadores en el municipio de La Macarena. Yo lo que considero es que hasta que no termine la audiencia de judicialización, todo es especulación. Aquí lo que tenemos es un hecho de dos mujeres, entre ellas una menor de edad, que fueron vulneradas y que lamentamos profundamente, que rechazamos contundentemente y que sin duda la fuerza pública y de policía ya actuó con una captura y ahora esperamos que toda la justicia actúe con el peso de la ley para señalar, identificar, individualizar y condenar al culpable que haya cometido estos hechos. Secretario, ¿hay instrucciones del gobernador de dejar alguna audiencia o oficina permanente? Entendemos que los casos de maltrato en La Macarena esta vez fueron casos de abuso sexual, pero recordemos hace unos meses también un ataque con ácido brutal a una mujer también en La Macarena. También ha habido quejas permanentes de que, digamos, las mujeres no se sienten respaldadas por la autoridad o no tienen clara la ruta de atención para poder denunciar a las personas que les están vulnerando. Yo le pido a mi teniente que nos acompañe en esta rueda de prensa, con el permiso de mi coronel, porque en todas las instituciones hay mujeres. El municipio de La Macarena tiene que sentir la tranquilidad que el Ejército Nacional, con hombres y mujeres, presta seguridad ya al mando de mi coronel, de mi general Gómez, con la Fuerza de Tarea Omega. Y al mando del departamento del Meta está mi coronel Camel, está mi teniente, que le pido el favor que esté con nosotros en esta rueda de prensa para que las mujeres sientan que hay respaldo y que humanamente todos sentimos. Las mujeres de La Macarena y de los 29 municipios del departamento tienen que sentir confianza en la fuerza pública. Rechazamos que esto suceda, pero la Policía Nacional y el gobierno departamental van a actuar contundentemente para proteger a la mujer. Secretario, la gobernación ya tiene un inventario sobre las diferentes sedes de la S departamental, a ver qué hace falta para otros municipios, porque se presentó en La Macarena, pero no sabemos el inventario en otro municipio, si también se pueda presentar ese tipo por falta de elementos que tenga la S departamental. ¿Y ninguno cuenta con seguridad? Es que no sé si usted tenga ese informe porque de pronto se nos gerente de la S, pero ninguno cuenta con seguridad privada, digamos, un vigilante. Bueno, frente a los temas de la S, sin duda el doctor Hernán Mojica dará un reporte a los medios de comunicación. Es un hombre que tiene toda la experiencia en el sector, ¿por qué no vino que ha estado, porque está en un municipio, pero ya él se va a exponer. Él va a exponer ante los medios de comunicación. Repito, el doctor Hernán Mojica tiene toda la experiencia, ha ejercido cargos públicos en el sector salud durante varios años de su vida. Y con respecto a los puestos de la S,
todos tienen vigilancia privada. Segundo, todos van a tener mejoramiento en infraestructura. Y tercero, hoy se presenta esto en la Macarena y sucede noticia. Sin duda esto va a ayudar a que se actúe contundentemente, pero hay un propósito de la gobernación del Meta de cumplir un plan de desarrollo y la salud es un sector supremamente fundamental e importante. Sin duda lo que se tenga que mejorar se hará y lo que haya que hacer para blindar y dar garantías a los miembros del cuerpo médico en la Macarena y en los otros municipios del Meta donde actúe la S, también se hará. Yo quiero, doctor, hacer la claridad ahorita. Me acaban de confirmar que después de la audiencia de legalización de captura, se le libró orden de captura a este sujeto por el delito de acceso carnal violento por el momento, y pues obviamente se está ya procediendo a hacer todos los demás trámites. Entonces ya un juez de la república libró orden de captura contra este sujeto por el acceso carnal abusivo contra la señora enfermera que sucedió lamentablemente en días pasados. ¿Él lo van a dejar allá? Sí, ¿cómo? Ya está capturado. ¿Él lo van a dejar allá en la Macarena? Ya, ya verificaremos, es un tema ya procedimental interno nuestro, pero lo importante es decirles que ya se libró orden de captura y está capturado a partir del momento. ¿Y en la Macarena hay un sitio seguro, que no se vaya a volar, que sea realmente un integrante de la guerrilla que llegue y lo recupere? Ya nosotros tenemos los sitios y tomamos las medidas de precaución para el caso. Además está en investigación si pertenece o no a un grupo armado organizado residual, porque eso está todavía en investigación y no se ha logrado ni negar ni confirmar su pertenencia a estos grupos. Cambalache se vende esta promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo, Torre 1, sector de la Glorieta de Monte Carlos en Villavicencio, Meta, Colombia. Proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902, de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavado, parqueadero con depósito, servicio de 2 piscinas, 315 millones de pesos negociables, recibo 200 millones de pesos en efectivo, saldo a financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada, Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Al presidente del Consejo Nacional Electoral, encargado al doctor César Abreu, al magistrado Pedro Felipe Gutiérrez, al presidente del Sindicato de la Registraduría, el doctor Daniel Borges, al secretario general de la Registraduría y una bienvenida muy especial a todos los medios de comunicación. Hemos decidido, de acuerdo a todas las indagaciones que hemos hecho, presentarle al país y a los medios de comunicación lo que hemos encontrado frente a la diferencia entre el preconteo que se presentó el 13 de marzo en la Corporación de Senado de la República frente a los escrutinios que avanzan y los resultados que hemos dado de manera oficial. Damos a ustedes la presentación de lo que la Registraduría ha encontrado en los inconvenientes que se presentaron en las mesas el domingo 13 de marzo, en especial a la Corporación de Senado de la República. Entonces damos inicio para hacer los anuncios al final de la presentación y abrir la ronda de preguntas. Estos datos son muy importantes porque van a dar claridad a noticias que se manifestaron en los últimos días frente a los jurados de votación. Dato importante, fueron elegidos o fueron designados como jurados de votación en el país 727.823 jurados de votación que fueron designados para el Congreso de la República, de los cuales, de acuerdo a la postulación, los partidos fueron asignados de estos 727.000 31.875 jurados que fueron asignados directamente por las agrupaciones políticas. Los demás eran de los sectores de estudiantes universitarios, de universidades privadas y públicas, e igualmente empleados de empresas privadas, empleados oficiales y docentes.
Para aclarar, de esos 727.823, el 80.54 fueron capacitados, certificados. Estamos hablando de un total de 578.615. Esto aclara, ante la información que no se habían capacitado los jurados, el 80.54 de los jurados fueron capacitados en todo el territorio del país, para un total de 112.009 mesas que se aplicaron en el territorio nacional. Quería presentar ante los medios de comunicación y ante la ciudadanía el cuadro en el cual muestra los sectores de los partidos y movimientos políticos que fueron asignados a las mesas. Ahí podemos ver que la Unión Patriótica Colombia Humana, Partido Conservador de la U, Cambio Radical y todos los partidos tuvieron presencia en las mesas del país. También damos a ustedes el porcentaje de capacitación a los jurados de votación por departamento. Esta información será pública, se va a entregar a los medios de comunicación y a toda la ciudadanía. Estamos transmitiendo esta rueda de prensa a través también de nuestras redes sociales para que todo el contenido que está acá expuesto pueda verse en cualquier parte del país. Estos son los porcentajes de capacitación, lo cual aclara que los jurados sí fueron capacitados en debida forma casi en un 80% del país. ¿Cómo hicimos la capacitación? Primero hicimos prácticas teóricas a través de plataformas digitales, prácticas presenciales de 80 minutos, explicando todos los formularios de las mesas, explicando el diligenciamiento de los formularios, pero sobre todo haciendo capacitación idónea por parte de personal de la registraduría que cuenta con la experticia durante muchos años. Entonces, arrancamos en teoría, arrancamos en práctica y también hicimos, por favor, capacitaciones directas. Los jurados que no pudieron asistir, se les entregó el material por vía digital y virtual. Nosotros creamos unos portales de capacitación para que el que no pudo asistir a la capacitación pudiera tener el acceso a todo el material y pudiera estudiarlo. ¿Qué quiere decir? El 80% de los jurados está certificado y estuvieron certificados en la jornada electoral. Continuemos. Se le enviaron a todos los correos. A pesar de que se capacitó a los jurados, aún así, cada uno tenía el material para que tuviera consulta y también fuera repasando para llegar el domingo 13 de marzo. Se creó el Sistema Integral de Capacitación Electoral. Este portal fue de manera permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que los jurados, muy a pesar de que se hayan capacitado, tenían acceso para seguir estudiando dentro de las plataformas digitales de la registraduría. Y algo para ir entrando en materia del resultado que tenemos final de las indagaciones que hemos hecho. Muy a pesar de que la casilla de los votos no preferente, había un formulario especial donde ustedes pueden decir ahí la leyenda muy importante, donde le resaltaba a los jurados de votación que había que tener mucha cautela, pero sobre todo debían analizar al momento de diligenciar los votos de las listas no preferentes, tener en cuenta el diligenciamiento especial. Este anuncio estaba en todas las mesas del país, es decir, los jurados no solo tenían la capacitación, sino dentro del manual que tenían en la mesa estaba el señalamiento que tuvieran precaución y sobre todo que tuvieran mucho cuidado al momento de ubicar las votaciones de las listas no preferentes. Esto todo se puede constatar y está certificado que en todas las mesas del país estaba esta advertencia y este formulario. Además de eso, en todas las mesas de votación había el material pedagógico para el diligenciamiento, una cartilla didáctica que fue revisada, donde prácticamente se le decía a los jurados cómo tenía que instalar la mesa, igualmente cómo tenía que hacer el escrutinio de mesa pasada a las 4 de la tarde. Testigos electorales. Para información de la ciudadanía y de los medios de comunicación, llegamos a una cifra de 362.847 testigos electorales. ¿Qué nos da esta cifra? Que todos los testigos de los partidos estaban en las mesas de votación. No solo en el exterior, 215.340 se inscribieron directamente por la plataforma web y otro fue el plan complementario de choque que nos pidieron los partidos para cargar directamente. La cifra
que estamos dando es oficial, 362.847 jurados hubo el 13 de marzo, donde demuestra que hubo control también sobre las mesas de votación por parte de los partidos políticos. Vamos a mostrar de qué cantidad. El Pacto Histórico 78.000, Centro Democrático 63.586 y ahí hacia abajo de manera descendente. ¿Qué nos demuestra esto? Que había testigos de todas las organizaciones y partidos políticos en las mesas de votación. No solo los partidos tradicionales que estaban en Senado, sino también igual en las circunscripciones indígenas también hubo testigos por parte de estas organizaciones. Preconteo, para entrar en materia. Esta diapositiva que presentamos acá es muy interesante porque nos podría dar a entender la situación que se presentó. La instrucción que se había dado por parte de la Registraduría de los Jurados de Votación era escrutar primero las consultas, luego el Senado de la República, luego las cámaras y donde hubiese CITREP, CITREP. La línea azul que muestra Pacto Histórico Equipo Colombia se demuestra que efectivamente, más la del Centro Esperanza, efectivamente los jurados cumplieron. Determinaron que el primer escrutinio tenía que haber sido las consultas. Pero acá es donde viene lo interesante. La línea amarilla, la de cámara, sale como tercera. ¿Qué quiere decir eso? Que los jurados de votación no escrutaron primero el Senado, escrutaron primero las cámaras y dejaron para el final el Senado. Este tema es muy importante porque acá nos estamos dando por horas. Lo que nos arrojó la analítica y lo que recogimos la información en todo el país es que el Senado empezó casi a las 7 de la noche a ser escrutado. Hacia las 5, cuando terminaron, arrancaron fue con las cámaras de representantes y luego arrancaron con el Senado. ¿Qué quiere decir eso? Que el Senado terminó casi escrutándose hasta las 11:30 de la noche. Eso podía explicar algo de la diferencia entre el preconteo y el escrutinio que se está dando, pero este dato ya es oficial. Los jurados de votación escrutaron primero consultas y luego las cámaras y dejaron para el Senado de la República al final casi de la noche. Continuemos. Estas son unas proyecciones que hemos hecho para los medios de comunicación, donde mostramos las diferencias entre el preconteo y el escrutinio y por qué se llega a que no se reporten muchas mesas en el preconteo. Por favor. Tenemos 112.900 mesas, de las cuales ya han sido escrutadas 110.761. Ya se puede decir que está al 100% del escrutinio de las mesas en Colombia. Falta por escrutar por parte del Consejo Nacional Electoral el material que llega del exterior. Esto es la proyección que tenemos para el escrutinio al día de hoy. Y vamos con los datos que hemos encontrado. Los formularios E14. ¿Dónde hemos encontrado que se presentó el problema real? Avancemos con esta, por favor. Primero, el formulario E14 que usó la Registraduría es el mismo formulario que se usa en todas las elecciones de Senado. Nosotros no hicimos ninguna variación, sino mantuvimos la tradición y sobre todo lo que ordena el Código Electoral, el E14, de los tres cuerpos, el de delegados, el de claveros que va a la bolsa y el de transmisión. Nos preguntaban por qué la ubicación del pacto histórico quedó ahí. Y no voy a hablar solo del pacto, voy a hablar de las listas no preferentes. El sistema asigna, de acuerdo a la posición de la tarjeta electoral, a la derecha ustedes se pueden dar cuenta cómo quedó sorteado en su momento la tarjeta electoral. Y en su momento, el pacto histórico definitiva ocupó la última casilla de voto no preferente con las demás listas. ¿Qué hace eso? El sistema no puede cambiar ni variar el orden de las mismas listas de la tarjeta electoral que fue sorteada. ¿Qué quiere decir eso? Si vemos ya a la izquierda, se darán cuenta que, por ejemplo, el Partido Liberal, abajo hay otras dos listas de votos no preferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que no es discrecionalidad, en este sentido, ubicar nosotros las casillas de los votos no preferentes. El sistema tampoco puede partir una lista de voto preferente. ¿Qué quiere decir eso? Si son 100 candidatos, un formulario 14 no puede quedar 50 números en una hoja y los otros 50 en otra. El mismo sistema ubica la casilla de las listas de voto preferente y en los espacios restantes que quedan, si continúa una lista de voto no preferente, es incluida. Si se dan cuenta, tenemos el Movimiento de Salvación Nacional, abajo el Partido Liberal y también el de Gente Nueva. Lo mismo que pasa en el partido de la U,
que terminaba la lista de voto preferente y automáticamente el sistema en el E14, por el orden de la tarjeta, asignaba la del pacto histórico. No estamos hablando de que se escondió la casilla y mucho menos o que la casilla fuera pequeña. Es la misma casilla y tamaño para todas. Un dato importante, ¿cuántos cuadros tiene ese formulario de E14? 6.450 cuadros. Continuamos para explicar el E14. Y en Senado Nacional, como se dan cuenta que es un E14 más pequeño, está en la lista de votos no preferentes y preferente. En este caso, las casillas incluían voto preferente el E14 y ponían los números, el sistema, a las listas que eran preferentes, 201, por ejemplo, el PIC. Entonces, el orden no lo da directamente la discrecionalidad de la registraduría. El mismo sorteo de la tarjeta electoral es el que se incluye en el mismo formulario E14 que se ha dado durante los últimos años. Continuemos. Quiero poner acá ejemplos, por ejemplo, de Cámara de Representantes en el Guaviare, en Arauca, donde se pueden dar cuenta que el mismo sistema o la misma organización también se da para las cámaras de representantes. No es un tema de diferenciación entre Senado y Cámara. El orden de las tarjetas da el orden del formulario E14. Con ese sentido, explicamos la ubicación que se dio de acuerdo a la tarjeta electoral y que no fue discrecional de la registraduría ubicar las listas de voto no preferente en lugares pequeños. Es por la misma dinámica de la tarjeta electoral que queda en el formulario E14. Acá tenemos el otro ejemplo de Putumayo. El mismo sentido, la ubicación de los formularios es de acuerdo al sorteo de la tarjeta electoral. Continuemos. Y acá es donde hemos encontrado el mayor número de inconsistencias para la Corporación de Senado de la República. Tenían material dentro del E14, tenían que hacer la nivelación de la mesa. A las 4 de la tarde, cuando se cerraba la mesa, los jurados de votación tenían que nivelarla. ¿Qué querían eso? Comparar el número de votantes por mesa frente a la cantidad de votos. ¿Por qué se llama nivelar la mesa? Porque ninguna mesa puede superar mayor número de votos que votantes. Ese es el primer procedimiento. No es que el jurado automáticamente entre a escrutar de una vez los votos. Primero tiene que nivelar la mesa y luego tiene el segundo paso, organizar, obviamente por cada partido político, todas las agrupaciones políticas, las circunscripciones. Primero, antes de arrancar a escrutar, hay que nivelar la mesa y organizar los votos, ya por agrupaciones políticas para organizar el conteo en el tema de Senado. Tema importante, 705 candidatos en Senado, 12 agrupaciones preferentes y 25 agrupaciones en total, entre voto preferente y voto no preferente, incluyendo el Senado indígena. Lo primero que hacen los jurados es nivelar. Se puede decir que el proceso de nivelación estuvo bien. Continuemos. Y acá es donde empieza el problema. Esto es oficialmente de la registraduría lo que hemos encontrado. Todo esto se ventiló en redes, pero investigamos, pedimos información en terreno, recuperamos todos estos formularios. La instrucción que se le dio a los jurados de votación fue la siguiente. Tenían que poner un asterisco al lado de la votación. Tenemos información también oficial por parte de los delegados de puesto que varias agrupaciones políticas y los propios jurados no cumplieron con lo ordenado en la capacitación, que era poner un asterisco única y exclusivamente donde estuviesen los votos. ¿Qué hicieron? Diligenciaron en la totalidad asteriscos. Eso dio totalmente tropieza al diligenciamiento del formulario E14. Acá no se han perdido votos, quiero reiterar. Esto no es una actuación dolosa. Hemos encontrado actuaciones dolosas, pero los jurados, con el fin de darle garantías a todas las fuerzas políticas en la mesa que le pedían diligenciar todas las casillas, terminaron diligenciando cerca de 6.400 casillas entre asteriscos y cada una. Esto dio un problema visual al momento de la transmisión. Realmente, este problema visual. Uno, que no contaron los votos, no colocaban los votos en las listas no preferentes, pero lo que era peor aún, la visibilidad del formulario E14 quedó totalmente opacada. Continuemos, otros ejemplos. Esto es un comportamiento que tenemos ya totalmente documentado. Son errores humanos. Primero, por no haber acatado el instructivo, donde se decía que se tenía que poner un asterisco única y exclusivamente donde hubiesen votos. Por eso
en el proceso ahora de escrutinio, lo que se está viendo es lo siguiente, que no solo es el tema del pacto histórico, la visual hace que tenga que recontarse nuevamente las mesas de votación, porque estos formularios es imposible totalmente, no solo de transmitir, sino de poder comunicar en debida forma hasta en las propias comisiones ejecutadoras que están actualmente en el país. Y tenemos otros casos. Continuemos, esto es lo de los asteriscos. Por favor. Y encontramos casos más delicados. Teniendo en cuenta que eran tantas casillas que iban a diligenciar los jurados, hubo casos que hemos encontrado, como el caso del formulario, hemos encontrado muchísimos, que para evitar, ellos hicieron el ejercicio bien de poner el asterisco en las cifras. ¿Pero qué sucedió? Porque era el cansancio normal de los jurados, prefirieron rayar los formularios. Y todo esto se transmite de manera digitalizada y en voz a voz. ¿Qué sucedió? Estos errores no se presentaron en cámara, ni en la consulta interpartidista. Lo hemos detectado única y exclusivamente en el Senado de la República. Continuemos para mostrar otros. Entonces, rayaron y hemos encontrado casos, pues obviamente, como de preocupación de actitud dolosa, que hubo rayo y hasta en los mismos casillas donde aparecían los votos. ¿Esto obligó a qué? A que la transmisión del preconteo no identificara muchos votos y la ubicación también, al ser al voz a voz o digitalizada, también los transmisores no pudieran ver. Estos son los ejemplos que hemos encontrado. Tachaduras constantes en los formularios y esto genera imprecisiones frente al preconteo. No frente a los votos, porque los votos están en custodia. Lo que quiero dar tranquilidad es que los votos están. Independiente al mal diligenciamiento de los formularios, todo esto acarrió que la transmisión tuviera inconveniente en transmitir no solo las mesas del pacto histórico, sino de varios partidos. Esto no es un tema solo exclusivamente del pacto histórico. Pero quiero dejar algo claro el día de hoy. Todo esto se pudo detectar, continuemos por favor, de acuerdo al plan de garantías y a toda la información que nosotros ubicamos en tiempo real. El preconteo, los archivos planos. Han preguntado de cómo hicieron los partidos para darse cuenta que venían en el preconteo mesas en cero. Y hay que decir la verdad, fue por la misma información que entregaba la registraduría a los partidos. Acá no, nunca se ocultó nada. Al contrario, las alertas se encendieron fue por la propia información que dio la registraduría el propio domingo 13 de marzo. Primero porque entregamos los archivos del preconteo a todos los partidos políticos. Y los propios partidos identificaron fue cuáles eran las mesas que les llegaban en cero. Pero también digitalizamos todos los formularios. ¿Qué quiso decir eso? Que además de reportar el preconteo, tuvieron acceso desde el propio domingo 13 de marzo a todas las actas. No fue, yo tengo que decirlo, no fue únicamente el trabajo de control electoral que se hicieron en las mesas. Fue que toda la información estaba con acceso directo y público a todos los partidos y a todos los ciudadanos en la página. Logramos escrutar, digitalizar cerca del 97% de actas. Es decir, los errores que están viendo ustedes acá y lo que se ha visto en redes es información que hemos nosotros hecho pública desde el propio domingo 13 de marzo. Y además de eso, en el escrutinio, cada vez que termina un escrutinio, estamos subiendo la información de cómo termina cada municipio a nivel Colombia. Es decir, la información ha sido pública y constante, no se ha ocultado absolutamente nada y el control que han podido hacer los partidos y la ciudadanía ha sido gracias a que la información ha sido pública y todos los archivos se han entregado a través de los portales, pero también acceso directo a los partidos políticos. Cambalache se vende esta promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo, Torre 1, sector de la Glorieta de Monte Carlos en Villavicencio, Meta, Colombia. Proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902, de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavado, parqueadero con depósito, servicio de 2 piscinas, 315 millones de pesos negociables, recibo 200 millones de pesos en efectivo, saldo a financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175.
Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Hicimos un sistema de control y seguimiento en la web, descarga individual, archivos E24, finales, consulta de digitalización, los logs de auditoría, que eso es un tema muy importante para el control de los partidos. En la actualidad, todos los partidos, todas estas noches, han descargado los archivos y van haciendo su escrutinio de manera independiente en cada organización política. Y de acuerdo a la información que me da el área de sistema, la descarga masiva para partidos ha sido constante. Es decir, el control lo están haciendo en tiempo real. Y quiero retirarme un poco del Senado para al final hacer los anuncios. Cámara de Representantes, hemos elegido ya o se ha declarado por parte de los delegados del Consejo Nacional Electoral varias cámaras que han coincidido con el preconteo. Hay que tener claro que el preconteo era meramente informativo, pero si el tema hubiese sido una falla general, hubiésemos podido identificar que el preconteo también falló en cámaras. Las cámaras, salió muy bien la digitalización, salió muy bien la transmisión, y todo ese al diligenciamiento de los formularios y a la transmisión de la lectura de los formularios. Estamos en Amazonas, ya declaramos Amazonas, continuemos por favor, Arauca, Caquetá, Caldas, Casanare, Chocó, Guajira, Guainía, Putumayo, Sucre, Vaupés, y el día de anoche me confirmaron que Meta. Entonces hemos ido avanzando. Y frente a las circunscripciones de paz de las 16 ya hemos elegido, se han declarado elegidos, la número 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16. Esto frente al preconteo salió perfecto, igualmente que las cámaras, en esto, las cámaras territoriales. También, obviamente, las consultas interpartidistas frente a los márgenes cortos. Conclusiones y anuncios importantes. Primero, partimos de la buena fe de los jurados de votación, la integridad y la seriedad de los jurados. Los votos están para tranquilidad del país y de todas las fuerzas políticas. Y reitero, no existió fraude en estas elecciones y no hay posibilidad de fraude. Nuestro sistema funciona para que cada etapa pueda ser escrutado, revisado, y estas equivocaciones que hubo, sea de buena fe o actuación dolosa, que ya hemos encontrado unas, todo parte de un indebido diligenciamiento de los formularios de Senado. El preconteo es informativo y carece de valor jurídico. Hay que ser reiterativos con eso. Acá nadie ha ganado ni ha perdido curules. Acá nadie ha recuperado ni ha perdido votos hasta cuando el escrutinio finalice. Lo importante es que estamos dando publicidad y transparencia de todos los documentos electorales. Hemos colaborado a las comisiones escrutadoras para que revisen, recuenten y sobre todo llegar a la verdad electoral. Lo importante es eso. Se han hecho recuentos de mesa, no en su totalidad por parte de los jurados de votación, donde se han presentado estas inconsistencias, se ha recontado en el tema de Senado. Y en el tema de Cámara me reportan totalmente normalidad frente a los escrutinios en que se han corregido las inconsistencias y el país avanza de manera favorable. Y ahora el anuncio importante, previa reunión que tuvimos con delegados o miembros del Consejo Electoral. Solicitaremos o solicitaré como registrador nacional del Estado Civil, teniendo en cuenta esta presentación el día de hoy, que con el fin de salvaguardar la institucionalidad, con el fin de llegar a la verdad electoral y con la presencia del presidente del sindicato, hemos tomado la decisión el día de hoy, de acuerdo al sinnúmero de inconsistencias en los formularios E14 de Senado y para tranquilidad del país, como registrador nacional solicitaré el día de mañana nuevamente el recuento de todas las mesas de Senado de la República.
vamos a llegar a la verdad electoral. Es la noticia que tenemos el día de hoy, con el fin de la transparencia, respetar la institucionalidad, el buen trabajo de mis funcionarios de la Registraduría, que si hubo diferencias frente al preconteo por causas externas, independiente a las causas, hay que buscar la tranquilidad del país y la verdad electoral. Y para eso nos hemos rodeado como institución, y como registrador nacional solicitaré el recuento general de todas las mesas de Senado en todos los municipios nuevamente, para que nos acompañen los órganos de control, la fuerza pública, y obviamente se reactivan los testigos electorales. Vamos a dejar el país tranquilo y a todas las fuerzas políticas, y vamos a solicitarle, ya sería competencia del Consejo Nacional Electoral. Ustedes se han dado cuenta el día de hoy, son factores humanos, no hay mala fe, presumo, hay unas actuaciones dolosas que ya vamos a compulsar a la Fiscalía, a la Procuraduría por parte de los jurados, pero con el fin de dar tranquilidad y transparencia al proceso, vamos a solicitarle como registraduría y registrador al Consejo Nacional Electoral, en el uso de sus facultades, que autoricen el recuento nuevamente de todas las mesas del país para la Corporación del Senado. Ya será dentro de la sabiduría y las competencias del Consejo Electoral que determinen esta solicitud y que sea aprobada. En caso de ser aprobada, tenemos toda la logística lista, solo sería mantener a nuestros jueces de la República y, con todo el apoyo de testigos, registraduría, órganos de control y veedurías, hacer el recuento de todas las mesas del país para Senado de la República. Con esto termino y abrimos paso a las preguntas. Muchas gracias, señor registrador. Entonces abrimos ronda de preguntas con los medios de comunicación. Iniciamos con Revista Cambio. Buenas tardes, señor registrador. Buenas tardes. Varios sectores políticos han pedido su renuncia. ¿Es algo que usted está contemplando o ha contemplado? La había respondido la semana pasada. No hay motivo más aún que, no solo como registrador, como registraduría hemos dado todas las garantías. Acá lo importante es sacar el proceso electoral adelante. Hemos dado todas las garantías. Ustedes se pudieran dar cuenta de la presentación. Son factores externos. Nosotros, si pudiéramos tener control de todos los jurados de votación, nosotros responderíamos por la actuación de los jurados, pero como se pudieran dar cuenta, los jurados diligenciaron mal los formularios, los transmisores no tuvieron la posibilidad de verlo bien, inclusive que este escrutinio finalizó casi a las 11 de la noche. Continuamos con RCN. Registrador, muy buenas tardes. ¿Para cuándo entonces estaría listo esta revisión, este nuevo preconteo que se hará y su solicitud en la mesa de garantías electorales? ¿Cuándo ya tendríamos pues un reconteo final? Esta presentación que vieron ustedes el día de hoy es la que vamos a hacerle mañana a la Comisión de Seguimiento Electoral con organismos de control. Pero la solicitud sale de la Registraduría. Vamos a plantearle al Consejo Nacional Electoral y el día de mañana, obviamente, se confirmará nuevamente esta solicitud. Ya será el Consejo Electoral que, dentro de las competencias, determine, primero, que autorice el recuento y, segundo, cómo sería la logística. Nosotros tenemos, en este momento, todos los votos están en cadena de custodia. Todos los votos están protegidos en las arcas triclaves. Solo bastaría que el Consejo Nacional Electoral lo autorice y, con nuestros jueces de la República, testigos electorales, organizaríamos el recuento de las mesas de Senado de la República. Noticias Caracol. Registrador, con la experiencia del preconteo, del escrutinio, hablando en tiempo, ¿cuánto demoraría el país en caso de que se apruebe el reconteo de los votos? ¿En cuánto conoceríamos ese resultado? Porque pues sería algo sin precedentes en la historia de elecciones en Colombia. Sí, no hay precedente, pero las facultades para buscar la verdad electoral sean. Tenemos toda la operación logística, nosotros tenemos todo. Bastaría que los jueces se mantuviesen, hablar mañana en la comisión de seguimiento, y nosotros podríamos revisar las mesas sin problema. ¿Cuál es la gran ventaja? Que todos los votos ya están en las cabeceras municipales. Todo está bajo cadena de custodia y podíamos recontar nuevamente el país. El único tiempo que se necesita, el Consejo Nacional Electoral requiere, ellos pueden declarar la elección antes del 18 de julio, pero este procedimiento igualmente va a ser muy rápido, el recuento de votos, con la garantía que van a estar todos los partidos políticos para tranquilidad de todas las fuerzas. City. Buenas tardes, señor registrador. La primera pregunta, ¿este recuento va a tener o va a significar algún gasto que no estaba incluido dentro del presupuesto? No, nosotros tenemos los supernumerarios, nuestra parte, nosotros todavía tenemos las personas trabajando en la registraduría y sería cuestión de tiempo, no de gastos.
Segundo, estábamos hablando de que la mayor parte de los errores es por cuestión de jurados. ¿Se planea algo a futuro con las presidenciales, cambiar la logística, de pronto menos estudiantes y más profesores? Sí, vamos a hacer. Recuerden que cada elección tiene un nuevo sorteo y designación de jurados y obviamente vamos a recomponer nuevamente la asignación de jurados. Lo importante es aclarar, estos jurados fueron capacitados en el 80%, está certificado. Hay que ver que en la presidencial vamos a asignar nuevos jurados, igualmente se va a hacer capacitación reiterada. El problema es que los jurados por el código electoral actual no se les sanciona por no ir a la capacitación. Nosotros aspiramos que con el nuevo código electoral sí acarrearía sanción, pero lo importante es que vamos a asignar nuevos jurados y es otra dinámica. Tenemos todas las garantías dadas para el proceso. El próximo lunes vence la inscripción de los candidatos de consulta y ya sortearíamos tarjeta electoral para presidencia primera vuelta y empezaríamos la impresión de tarjetas electorales y un E14 que es mucho más sencillo y más grande, en un solo cuerpo. Noticias 1. Señor registrador, buenas tardes. Buenas tardes. La primera, ¿cómo se explica que en las cifras del preconteo del 13 e incluso del 14 y luego las cifras que usted entregó el viernes que mostró en la pantalla, algunas colectividades hayan caído en el número de votos? Uh-huh. Cuando usted señala, ahí están los votos. Sí. Uno entendería que no se hayan contabilizado, pero que se hayan contabilizado uno y después perdido, ¿qué explicación tiene eso? Mire, primero ser enfático, el preconteo no puede ser tomar como base frente al escrutinio. Pero cuando dimos las cifras oficiales esta semana, era del 97% todavía es escrutado oficialmente. Faltaban mesas todavía. Primero, faltan todas las mesas internacionales y faltaban cerca de 1.600 mesas en Colombia. Hay que esperar el escrutinio final. Con este nuevo recuento, lo que le estamos solicitando al Consejo Electoral es contar voto a voto. Igualmente esa es la información oficial. Pero nosotros no podemos tomar el preconteo como el resultado oficial. En ese orden de ideas, las cifras que presentamos nosotros eran el 97% de mesas en el país. Faltaba un 3% y sobre esa base hay que mirar cuál es el resultado final. Caracol Radio. Hoy en Colombia el 100% es escrutado de mesas en Colombia. Están ya terminando el escrutinio, pero faltan las mesas internacionales, que esas son las que escruta el Consejo Nacional Electoral. Pero resultados consolidados a hoy no se tienen porque toca esperar que es la gran consolidación que hace el Consejo Nacional Electoral. Señor registrador, le habla Diego Perdomo de Caracol Radio. Una pregunta, ¿qué diferencia ha encontrado la registraduría de diferencia entre el preconteo y el escrutinio? Uno. Dos, ¿está en riesgo la credibilidad del sistema electoral colombiano con esta situación que se está presentando en el país? Siempre se presentan este tipo de situaciones. Hace 4 años y hace 8, siempre las curules se varían frente al preconteo. Pero vuelvo a digo, en la sabiduría popular nuestra está tan arraigado que el preconteo es el resultado oficial, que se considera que ese es el verdadero resultado, pero siempre hay variaciones de curules. Por eso estamos solicitando el recuento de todas las mesas al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo importante ahora? Que el sistema se protege solo y el sistema hay forma de controlarlo por todos los ciudadanos. El preconteo es un medio informativo, pero están los jurados de votación y están las comisiones escrutadoras que son los jueces de la República. La registraduría pierde competencia. Nosotros instalamos la mesa y a las 4 de la tarde los jurados entran, ellos actúan en su competencia. Nosotros lo que traemos son datos de preconteo para dar de carácter informativo para que la ciudadanía. Pero el sistema está garantizado y el proceso electoral que se proteja solo. Las etapas del proceso hacen que cualquier inconsistencia se detecte por cualquier parte, sea por el lado de los jurados, sea en el preconteo o sea en las comisiones escrutadoras de los jueces e igualmente en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué va a pasar con los jurados? No sé, ¿ustedes van a compulsar copias a la Fiscalía o a algún sector para que investigue esas inconsistencias y saber si hubo irregularidades? Claro que sí. Nosotros, como ustedes se pudieron dar cuenta, hay errores humanos, pero hay cuestiones donde ya habían puesto los números para alguna, y no hablo del pacto histórico, hablo de todas las organizaciones políticas. No entendemos por qué haber puesto votos a favor de un candidato a una organización le pusieron asteriscos encima. Entonces, bueno, estaban tachando, el objetivo era no lograr transmitir los votos. Entonces, ahí hay actuaciones de mala fe. Tenemos información en Bogotá que jueces de la República han citado a jurados
a ratificar los formularios E14? Es un dato importante. Y la respuesta es sí, vamos a compulsar. Y hay jueces de la República que ya están llamando a los jurados a rendir informes sobre esos formularios. Porque ahí puede que usted omita la cifra, pero ¿cuál es el objetivo de un jurado de tachar un resultado que ya está? Eso es lo que hemos encontrado. Alirio García, de RCN Radio. Registrador, ¿qué decirle a los que aseguran que los resultados favorecen a uno de los partidos menos tradicionales en este evento electoral del 13 de marzo? Y segundo, ¿para cuándo se estarían conociendo esos resultados de ese nuevo conteo que usted está solicitando en este momento? Son dos cosas. Primero, acá no podemos hablar de favorecer a ninguna agrupación política. Nosotros cuidamos los votos de todos los colombianos. La gran ventaja es que los votos están custodiados. Dimos una directiva hace unos días donde hay que cuidar los votos están en cadena de custodia y se van a poder recontar. Hay que esperar el resultado final a ver quién favorece la elección, no nos podemos basar en el preconteo. Si se pueden dar cuenta, ya hemos expedido varias cámaras territoriales que han coincidido con el preconteo, pero es el resultado oficial. ¿Qué es lo importante? Que si el Consejo Electoral autoriza, armaremos la logística, no va a generar gastos porque es el mismo personal de la registraduría con la presencia de todos los testigos y consideramos que un recuento de esto se puede demorar un par de días, pero lo importante es llegar a la verdad electoral. Lo que sí queda claro es que el Senado de la República va a quedar legitimado con esta decisión si la acepta el Consejo Electoral y ellos tendrán hasta el 19 de julio para hacerlo. En ese orden de ideas, lo importante ahora es que el Consejo Electoral de la viabilidad de la solicitud. Nosotros tenemos todo el soporte para demostrarle al Consejo Electoral. Lo que hemos visto ustedes acá hoy es una parte, pero tenemos todo para demostrarle que bajo el principio de la verdad electoral debería considerarse el recuento mes a mes de todos los votos de Senado. Noticias 1 tiene otra pregunta. Por favor. Doctor Vega, dos cosas. La primera, hay quienes han asegurado que no se puede aceptar los resultados. Hay otros que han asegurado que esto hiede a fraude. ¿Qué responderle a esas personas? Y sobre todo, ¿qué garantía entregarle a los ciudadanos que esas invitaciones están por fuera de la ley? Mire, primero hay que decirle que acá por encima de los partidos políticos está el sistema, la democracia y el país. La solicitud que estamos haciendo como registraduría del Consejo Electoral es pensando en los ciudadanos. Obviamente lo que deben hacer los partidos una vez se haga el recuento es aceptar los resultados. Acá lo importante es hacer un llamado, primero a la tranquilidad, segundo que el sistema funciona. No es el registrador, el sistema funciona. Y en este sentido hay más registraduría que registrador. Nosotros estamos haciendo la entidad un trabajo en todos los municipios de Colombia y el llamado es, primero, si la decisión del Consejo Electoral la toma, es para darle tranquilidad a todas las fuerzas políticas, pero sobre todo a la ciudadanía. Y ese va a ser el verdadero resultado. Teniendo en cuenta la gran cantidad de inconsistencias que encontramos, no es ni siquiera por el preconteo. La solicitud, quiero dejarlo claro, esta solicitud no la estoy basando en la diferencia entre el preconteo y en el escrutinio que llevamos. La estoy basando es por la gran cantidad de inconsistencias que hay en los formularios, que vale la pena volverlo a revisar. Y el llamado es aceptar los resultados una vez el Consejo Nacional Electoral acepte el recuento. Pero acá lo que se debe respetar es la institucionalidad y estamos dispuestos a colaborar y que todos los partidos y los que dicen que hay fraude, pues que acudan a este recuento una vez lo autorice el Consejo Electoral. Última pregunta, Citi. Pregunta del tiempo, registrador. Sí. Hay quienes están solicitando un registrador ad hoc para la primera vuelta presidencial. ¿Usted qué responde? Lo mismo que le respondí a tu compañero. Nosotros hemos dado todas las garantías y como acabamos de ver, las circunstancias se salen por fuera de la registraduría. Nosotros hicimos los formularios de acuerdo al sorteo de las tarjetas electorales y ya estamos listos para garantizar todas las garantías para las presidenciales. Lo importante es mantener la institucionalidad y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo como registraduría todo lo que nos ha correspondido hacer. Señor registrador, muchísimas gracias. A ustedes, señores periodistas, camarógrafos, muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Muchas gracias a todos. Thank you.
Cuando naces, siempre hay alguien que te da la bienvenida al mundo. Llegas a un país, a tu país, que es también la casa de todos. El lugar donde das tus primeros pasos, donde empiezas a existir, donde tú eres único. Donde tu voz se escucha, donde puedes decidir y construir. Rincones de Colombia, cientos de hombres y mujeres trabajan para que dejes huella. Ellos son la Registraduría Nacional del Estado Civil. La institución que te abre las puertas para ser reconocido, para tener un nombre, para ejercer tus derechos sin olvidar tus deberes. Para entender que en Colombia todos somos democracia. Registraduría Nacional del Estado Civil. Cambalache se vende esta promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo, Torre 1, sector de la Glorieta de Monte Carlos en Villavicencio Meta, Colombia. Proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902, de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavado, parqueadero con depósito, servicio de 2 piscinas, 315 millones de pesos negociables, recibo 200 millones de pesos en efectivo, saldo a financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Es hora de bailar, es hora de disfrutar.